Rico que está esto. Chedre, se noto muy apagado. ¿Te pasa algo? Sí, boludo, estoy pensando en Gonza, boludo. Se nos fue, boludo. Falleció. Hace relativamente poco, boludo. Aparte, era. Hacíamos cosas, Action Direct no va a ser lo mismo que era antes, boludo. Che, ¿qué tenés, boludo? ¿Tenés el azúcar ahí para hacer, no sé, boludo? Limpiate ahí un poquito. Nada, boludo, un bajón, boludo. Nada lo va a poder reemplazar, boludo. ¿No se puede hacer algo? No. Creo que se puede hacer algo. ¿Qué estás haciendo? Estoy llamando a alguien que tal vez pueda solucionarme esto. Hola. Hola, dama. ¿Te acordás que me debías un favor? En octubre, mes de Halloween. ¿Sí te acordás? ¿Podés revivir a los muertos? ¿Ah, sí? ¿Podría revivir a Gonza? Boludo, me dijo que puede revivir a Gonza. ¿Qué vas a poder revivir a Gonza? No sé, boludo, es la dama de la cripta, boludo, ¿no la conoces? No tengo ni idea. Boludo, tiene poderes, hace cosas raras, no sé. ¿Escuchaste eso, boludo? ¿Qué onda? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, dale? Vení, boludo. ¿Qué pasó? ¿Qué le hiciste, no. boludo? ¿Qué le No, no, pasa que no sé, como yo se supone que soy un zombie, viste eso de las películas de la tele y qué sé yo. Y, Vos le me estás hablando normal, ¿no sos? Sí, no, pero bueno, ya que estamos, viste, pensé que era un zombie y le comí el cerebro. Pero escúchame, Es lo que se supone que hay que hacer. Pero bola, ¿tenías necesidad de comerle el cerebro? O sea, tenía esa. No, porque ya que estaba, dije, bueno, ya que estamos. Mirá cómo quedó, boludo. No es que ¿Me podés para prender la luz, boludo? Que se. Sí, perdón. Hubo un corte. Boludo, estás normal, boludo, yo te veo normal. Sí, que quedó medio discapacitado. Sí, estoy normal, pero bueno. Nada, ya que estábamos, me puse el papel y bueno, pintó. ¿Qué te puedo decir? Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Está el borde. Lo llevamos al psicólogo. Bueno, che, al final salió todo bien, estamos todos vivos acá. Sí, básicamente sí. Bueno, Action Dere, boludo. No todos también, pero bueno, estamos a principios de octubre. Imagínate lo que va a ser, si pasó esto hasta ahora, lo que va a ser cuando sea ya fines de octubre, y después Navidad, y qué sé yo, y los Reyes Magos, y después el año que viene, cuando sea verano. Vamos a tener sorteos, vamos a tener entrevistas, invitados especiales, shows en vivo, va a ser increíble, o sea, yo les diría que se suscriban y que le pongan like, porque va a ser una cosa impresionante. Hay gente afuera. Sí. ¿Dónde la joda?